Hola mamis, bienvenidas al consultorio Haggis. Yo soy el doctor Fernando Somalavia y hoy vamos a tocar las escaldaduras en tus bebés o las dermatitis del pañal. Una entidad muy frecuente. ¿Qué papá no ha tenido algún hijo o tiene sus hijos alguna vez se ha escaldado en su vida? Mientras que las mamis se van conectando al internet para el Facebook Live, vamos a hacer un pequeño preámbulo, hablar un poquito del tema y luego de lleno nos vamos ya a las preguntas. Bueno, ¿qué es la dermatitis del pañal? ¿Cómo se produce esto? Es cuando el potito de tu bebé tú lo ves un poquito enrojecido, medio rosadito, ¿no? En los glúteos, puede ser a veces en genitales, ¿no? Tú dices ya, ¿cómo se produce? El potito de mi bebé se puso rojo, pero ¿cómo se produce la escaldadura del pañal? Hay varios mecanismos. Para empezar, el pañal ocluye toda esa zona, los glúteos, los genitales, las ingles, todo, ¿no? Al haber una oclusión, va a haber una mayor humedad en esa zona. Esta humedad va a llevar a una sobrehidratación. Esta sobrehidratación a una maceración de la piel, que es un reblandecimiento de la piel, se va a dañar la piel. Y las enzimas que botan tanto la orina del ser humano como las heces del ser humano que tienen enzimas como un ácido, en contacto con la piel, con la maceración, con la oclusión, la fricción, va a producir justamente esta dermatitis del pañal, que es cuando se pone rojito. La pregunta es, ya, mi hijo está escaldado, tiene su dermatitis del pañal. En otras partes del mundo se le dice rozaduras del pañal, pañalitis, hay varios sinónimos de esto. ¿Qué cosa hacer? Tu mami tranquilamente sí lo puedes tratar en casa. Hay varias cremas en base a óxido de zinc, desmantenol, en el mercado. Hay muchas, muchas marcas. ¿Qué hacer cuando tu bebé? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, tu bebé se escaldó. Entonces, lo que decimos siempre es, cuando ya tu bebé está escaldado, está con el potito rojo, trata de limpiarlo solamente con agua. No me uses jabones y menos perfumados. Quizás jabones neutros a base de glicerina puede ser, pero la verdad que no es necesario. Suficiente es solamente con el agua. Y cuando ya le limpiaste el potito a tu bebé, la colita a tu bebé, trata de tenerlo unos 20, 30 minutos, una hora, lo que tú quieras, el mayor tiempo posible sin pañal. Y que lo que tú has limpiado, esa agüita, se seque con el aire solamente. No le pongas el pañal ahí mismo, sobre todo si estás en casa. Deja que esa piel respire un poco. Y una vez que ya se secó la piel, sobre la piel seca, ojo, ya le puedes untar esas cremas que son a base, como te digo, de hoy. Bueno, hay cremas, pueden ser pomadas, pueden ser ungüentos, todo depende de la cantidad de agua. Hay muchas marcas en el mercado que, como te digo, son hechas a base de óxido de zinc, de dexpantenol, algunas tienen vaselina, y etcétera, una serie de marcas. Entonces tú le untas generosamente en toda esa zona que tú has visto enrojecida. Bueno, y de ahí le pones el pañal. ¿Por qué? Una de las cosas para tú proteger la pañalitis, la escaldadura de tu bebé, es cambiar constantemente tu pañal. Cada 2 horas, cada 3 horas. Por más que los pañales que tenemos ahora, los pañales Haggis, que son los más naturales, que tienen una buena capacidad de absorción porque tiene un núcleo celuloso a nivel central y va a absorber gran cantidad de orina, tanto en rapidez como en volumen, ¿no? Pero eso no significa que me lo vas a dejar a tu bebé toda la noche pues, sin cambiarlo, ¿no? Cámbialo una vez, 2 veces para que no se escalde. Cuando tú ves que ya le pusiste la cremita a tu bebé, le pusiste su pañal, todo, pasaron 2 días, 3 días, y la escaldadura de tu bebé no mejoró, ese enrojecimiento inclusive aumentó, si estaba a nivel perianal, se fue hacia los glúteos, se fue hacia la ingles, a los genitales, inclusive por zonas que no cubre el pañal, como el abdomen, y ves quizás unos puntitos rojitos, violáceos que se están extendiendo, es momento de tú acudir a tu pediatra o un dermatólogo pediatra o un médico para que lo vea. La cosa es que no me esperes más de 2 o 3 días, no me lo vas a dejar una semana insistiendo con la misma crema y dándole y no mejora tu bebé. Porque lo más posible es que si no mejora es porque ya se colonizó un honguito que se llama la Candida albicans. Esas lesiones que le llamamos los pediatras lesiones satélite, justamente es porque ya colonizó este hongo. Entonces nosotros ya tenemos que usar otro tipo de cremas a base de nistatina, antimicóticos, para mejorar el cuadro. Pero cuando tú esto lo vas dejando pasar, colonizó con hongos, el daño a la piel sigue ocasionándose, porque no está usando las pomadas, las cremas, los ungüentos necesarios, ¿no? Entonces a veces vienen ya los bebitos muy complicados realmente, con heridas en carne viva, en el potito. Y eso es sumamente doloroso, ¿no? Ya tenemos que usar antibióticos en crema, ¿no? Tenemos que inclusive ya cuando es una sobreinfección bacteriana un poquito fuerte, tenemos que usar inclusive antibióticos orales, que no es lo frecuente,
Entonces, no me dejes usar, no me, o sea, más de 2-3 días, no mejoró el escalador de tu bebé, por favor, sí acude, no insistas con el mismo tratamiento. Y hazle caso a los medicamentos que tu pediatra te va a dar. ¿Por qué? Les cuento una experiencia muy rápidamente, ¿no? Hace unos meses atrás, vi una bebita de 3 meses, ¿no? Cuando la veo, entra a la consulta, acá al consultorio, y la vi muy cachetona, muy cachetona. Me llamó mucho la atención esto, pero no identifiqué qué cosa puede ser. Felizmente la mamá acá le cambia el pañal a su bebé. Y cuando le va a cambiar el pañal, saca una crema y la detecto ahí mismo. Y era una crema que tenía estas que tienen 3 en 1, corticoide, antimicótico, antibacteriano. Hay varias marcas también. Aunque sí las usamos, no digo que no las usamos. Y le pregunto, ¿hace cuánto estás usando esa crema? Y la mamá me responde, más o menos 1 mes y medio, 2 meses. ¿Y con qué frecuencia estás usando esa crema? Me dice, con cada cambio de pañal. Una bebé de 3 meses le estás cambiando cada 3 horas. Entonces la bebita lo que estaba haciendo es un síndrome de Cushing, que es una obesidad centrípeta, se ve hinchado, es un problema hormonal. Serio, serio. ¿Por qué? Le digo, ¿pero por qué le estás echando esta crema a tu bebé? Me respondió que porque tenía a su amiga, tenía a su pediatra, y su pediatra le recomendó esta crema, que le fue bien, y por lo tanto la amiga le recomendó esta crema a esta mamá, y esta mamá lo estaba usando, pues mira cuánto tiempo, ¿no? Entonces, por favor, hay cremas que usamos en base a corticoides de baja potencia, como la hidrocortisona, sí las usamos los pediatras, pero las usamos una vez al día, 2 veces al día, no más de 5 días. Si en 2-3 días el bebé resolvió con estas cremas, ya no tenemos que usar más. Por favor, háganle caso al pediatra y no a la amiga. Esa es una de las recomendaciones que yo te puedo hacer. Inconforme. Bueno, para evitar la dermatitis del pañal o la escaldadura, es, como te digo, primero cámbialo frecuentemente. Pero antes de esto, cuando ustedes ya tengan a su bebé, escojan un buen pañal. Eso es sumamente importante, escoger un buen pañal de buena calidad. Como los pañales Huggies. Los Huggies, tú te das cuenta que el pañal es lo más suave posible, se amolda muy bien a la anatomía de tu bebé, sobre todo cuando tu bebé empieza a gatear, el pañal se amolda bien a él. Y la capacidad de absorción que tiene este pañal. Cuando tu bebé hace pila, lo va a absorber tanto en rapidez, va a ser la absorción muy rápida, como en volumen. Cada vez más o menos recepta 20 a 30 veces el peso de la orina, ¿no? Su orina. Entonces va a tener muy buena capacidad de tanto de rapidez como de absorción. Lo que no significa que no le estés cambiando constantemente, cámbialo constantemente, pero escoge un buen pañal, ¿por qué? Porque eso va a disminuir, hacer un pañal con buena absorción de orina va a disminuir las probabilidades que tu bebé le dé escaldadura. A diferencia si tú compras a veces pañales más baratos, que son, realmente a veces he visto pañales que son un plástico prácticamente, y ese plástico en contacto con las ingles de tu bebé lo va a irritar y va a producir justamente más chance de hacer escaldadura. Acuérdate, lo barato sale caro, entonces escoge un buen pañal. Segundo, cuando le vas a limpiar el potito que está sanito, cuando el potito está sanito, sí te recomiendo las toallitas húmedas Huggies. Hay de varios, hay para recién nacidos, para las caritas, las manitos, hay varios tipos que son realmente, son toallitas que son hipoalergénicas, libres de alcohol, a base de fibras naturales, además tú las puedes romper. Yo las he usado con mis 2 hijas y mido perfectamente, tanto los pañales como las toallitas. Entonces es una forma de prevenir o también usar una buena toallita higiénica. Pero cambia el pañal constantemente. Puedes usar, si tú sabes que la piel de tu bebé es un poquito sensible, porque hay pieles más sensibles y otras que no son tan sensibles, puedes usar estas cremas a base, o pomadas a base de óxido de zinc, de expantenol para escaldadura, para prevenir. En cada cambio de pañal tú puedes colocar una pequeña película de estas pomadas o cremas, porque esto va justamente a evitar que esa orina, esas heces, esa caquita de tu bebito esté en contacto con la piel de tu bebé. Siempre van a haber pieles más sensibles y otras menos. ¿Qué cosas pueden favorecer a que tu bebé tenga dermatitis del pañal? Una son cuando los niños están con diarrea. Diarrea, las deposiciones más seguidas. De repente un niño que hacía 2 veces, 3 veces al día, 4 veces. De repente con diarrea va a ser 7, 8, 10 veces. Mucho más líquidas, eso va a estar mucho más ácido. Y en estar en contacto muy constante con el potito de tu bebé, lo va a irritar, a producir las escaldaduras. Otra, cuando usamos antibióticos en bebés, sobre todo cuando usamos antibióticos de amplio espectro y prolongadamente, podría alterar un poquito la flora y eso producir diarreas y eso puede producir a veces dermatitis del pañal. Cuando usamos también a veces antibióticos en las mamás, pero no es lo frecuente, no es lo frecuente. Ahora, es una entidad sumamente, como te digo, frecuente y se dice que un niñito pues, en su vida ha tenido que tener una escaldadura. Y me dicen las mamás, ¿hasta cuándo se va a escaldar? Hasta que use pañal. ¿Cuándo dejan los pañales los bebés? Bueno, pues hay bebés que los pueden dejar
al año y medio, año 8 meses, 2 años, 2 años y medio, 3 años, 3 y medio. Cada niño tiene su ritmo de dejar los pañales. No es cuestión de estar apurándolos en esto. Entonces, usen un buen pañal, cámbienlo frecuentemente, usen sus cremas antiescaldaduras y eso va a proteger y va a evitar mucho la dermatitis del pañal en tu bebito. Bueno, yo creo que ahora sí nos vamos a las preguntas. A ver, Fátima dice, mi hijita se le irrita muy rápido su partecita, se debe referir al área genital, cuando hace caquita. Y hasta como que se le cuartea porque veo sangre cuando le limpio. ¿Qué puedo hacer? Bueno, sí, tu hijita está haciendo un problema de dermatitis, de escaldaduras a nivel de esa parte. Lo que tienes que hacer es, lo que te digo, cambia el pañal continuamente y busca una crema o una pomada o un ungüento que le acomoda su piel. Porque no significa, porque cierta pomada le hizo al bebito de tu amiga muy bien, a tu bebé va a ser la misma, ¿no? Las pieles van variando, las pomadas y cremas, unas tienen vitamina A, vitamina D, lanolina, tienen la aloe vera, a una sola mezcla de óxido de zinc con despantenol, las dos cosas juntas, ¿no? Entonces cada piel es distinta, pero tienes que cambiar constantemente y esa zona que ya está irritada, esa zona que ya se irritó con agüita solamente, o unos jaboncitos con agüita si estás en la casa. Y si estás obviamente en la calle, ni modo, si tienes que usar una toallita húmeda como la que tiene Javis. Miley Verónica nos dice, mi bebé tiene 5 meses. Y cuando le pongo el pañal, a veces se escalda. ¿Por qué motivo cree que eso ocurra? Mira, como te digo, los bebés, mientras que usan pañal, se pueden escaldar. Algo estás haciendo ahí. De repente, no estás cambiando el pañal continuamente. No lo estás haciendo, Mike. Tienes que cambiar cada 2, cada 3 horas. Y quizás yo creo que sí te va a ayudar, en este caso, sí usar una pomada o una crema antiescaldadura en cada cambio de pañal. Y tenlo, lo más que, mira, 5 mesecitos tú lo puedes tener 20, 30 minutos entre cambio de pañal y cambio de pañal sin pañal, ¿ya? Carito Fernández nos dice, mi bebé sufre de escaldaduras desde el primer mes de nacido y hasta ha llegado a hacerse heriditas. Ahora él está bien, pero siempre se le enrojece un poco. ¿Qué me recomienda para hidratar su piel y protegerlo? Justamente, ya cuando estén heriditas es porque has dejado, Carito, muchos días, ¿ah? O sea, mucho más de, yo creo, más de 3, 4 días o más de una semana con la escaldadura, porque eso va penetrando poco a poco. O sea, esa escaldadura, como te digo, al principio hay humedad, hay maceración, y eso va primero, de repente coloniza un honguito, y de repente con eso, con los días va pasando y ya se hace herida. Para que estén heridas, porque lo has dejado quizás pasar muchos días, usa crema. Hay cremas que tienen, ojo, de ciertas marcas muy conocidas en el mercado, que tienen óxido de zinc y de expantenol, las dos cosas juntas. Son muy buenas, y úntalas generosamente. Y como te repito, ten lo más que puedas a tu bebé sin pañal, sin pañal. Lucía Montesinos nos dice, tengo una niña de 1 añito 10 meses, la grandecita. Estoy trabajando en que mi nena deje el pañal, si estás en la edad, porque veo que se irrita cada vez que hace sus deposiciones. Le aplico las pomadas, pero siempre se le irrita. ¿Qué puede hacer? Bueno, está bien, el entrenamiento, se dice que un niño está ya puede dejar los pañales. Uno dice al año y medio, otro dice al año 8 meses, ¿no? Que donde ya hay una madurez neurológica para que el bebé esté preparado eso. Antes de esas edades no es recomendable. Ella tiene años 10 meses, sí. Cada niño tiene su ritmo, sí. No puedes forzar las cosas acá. De repente ella va a controlar tu bebé a los 2 años, 2 años y medio, 3, dependiendo de ella. Lo que tienes que hacer es dejarla lo más que pueda sin pañal. Déjala 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas sin pañal. Cuando la limpies, usa toallitas húmedas, como te digo, la Huggies, puedes usar también agua y escoge una buena crema, una buena pomada para esa piel. Ahora, hay pieles que son muy sensibles también. Tu bebé, me imagino, Lucía, que tu bebé tiene una piel muy sensible. Y justamente para humectar esa piel, para piel dañada, hay cremas que obtienen óxido de zinc y te expanden, no, busca eso. Isabel Cristina Gómez, mi hija tiene 1 añito 2 meses y sufre escaldaduras. Le retaron Notil y le va muy bien, pero es muy fuerte. ¿Qué otra cremita puedo usar? Ojo, muy buena pregunta, Isabel. El Notil son estas famosas cremas que tienen 3 en 1. Tienen antimicótico, que es para el hongo. Tienen antibacteriano, que es justamente la bacteria, que es un antibiótico. Y tienen corticoide. ¿Estas cremas sí las usamos? Sí, pero estas cremas se usan bajo prescripción médica. Siempre, justamente el caso que conté, el que conté hace unos minutos atrás, era una mamá que le estaba poniendo una crema muy semejante a esta.
El Nutril es muy buena crema, como hay otras, muy buenas, se usan, las usamos, pero siempre con prescripción, lo usamos una vez al día, dos veces al día. Cuando tú echas una crema con corticoides, sea cual sea, echas una crema con corticoide, y normalmente las escalduras, ¿dónde son? En las zonas perianales. Y la zona perianal, la zona rectal, es una zona muy vascularizada, tiene mucho vaso sanguíneo. Al tener mucho vaso sanguíneo, la absorción es mucho mayor. Entonces, si le estás echando una crema con corticoide en esa zona donde la absorción es mayor y encima ocluyes el pañal, ocluyes la zona porque le estás poniendo el pañal, vas a aumentar aún más la absorción del corticoide que va a ir a la sangre de tu piel y va a producir una serie de efectos adversos. Una de las cosas a nivel de piel es que producen granulomas, que son como unos pequeños nódulos en la piel, decoloración, atrofia de la piel. Y luego, aparte de la piel que se malogra en la forma exterior en piel, puede pasar a nivel sistémico y producir lo que produjo en esta niña, un síndrome de Cushing. Entonces, estas cremas, úsalas, pero cuando tu pediatra te las indique, los días que te di exactamente. No le pongas 2, 3, 4, 10 días más de lo que te dijo. Y si no mejora, hay que revisar. ¿Por qué? Porque a veces usamos ciertas cremas, ciertas pomadas, con nistatina, usamos que tienen las 3 en 1, óxido de zinc, que dejan sin pañal, y el niño no mejora y el honguito sigue prolongándose. Entonces tenemos que asumir los pediatras que ya esa Candida albicans colonizó todo el tracto gastrointestinal. Entonces tenemos que usar ciertas gotitas o algún gel que se pone en la boca que es a base de nistatina y de miconazol, porque tenemos que asumir que el hongo está en todo el tracto. Y mientras que no usemos esas gotitas o ese gel, ¿no?, que se la deglute el bebé, no va a mejorar tu bebé. A ver, Andrea nos dice, ¿cuál es la mejor manera de prevenir una dermatitis del pañal? Bueno, lo que te dije. Primero, escoge un buen pañal, que tenga buena capacidad de absorción, ¿no?, que no sea muy ajustado. Justamente con esto de que no sea muy ajustado, cuando tu bebé se esté acercando ya al cambio de pañal, eso guíate por los kilos de peso. Hay pañales, por ejemplo, dicen, este pañal 3G es de los 9 kilos hasta los 12 kilos y medio. No esperes que tu bebé que tenga 9, 10 kilos para recién hacer el cambio. Quizás cuando tenga 8 kilos, 8 y medio, ya vas haciendo el cambio. Cuando le pongas el pañal, que no quede muy ajustado, porque eso va a ocluir bastante y va a producir de repente irritación en la zona donde está muy ajustado. Cambia el pañal constantemente, usa un buen pañal, cambia constantemente el pañal, déjalo unos minutos sin pañal, usa una buena pomada crema anti-escaldaduras, ¿ya? Y, bueno, usa unas buenas toallitas también, eso, porque también unas toallitas que tienen alcohol y van a irritar mucho más la zona de el potito de tu bebé. Joanny Vilches nos dice, mi bebé está súper escaldada, tenía diarrea y se escaldó horrible. Es una de las formas que te predispone a hacer dermatitis justamente es la diarrea. He usado una crema, pero no veo resultado. Y le ha salido granitos y está súper rojo. Ojo, Joanny. Esos granitos que tú estás viendo ya es hongo. Es una Candida albicans. Ya colonizó. Tienes que usar cremas que tengan nistatina, ¿no? Yo te recomiendo. Puedes usar mientras, déjala sin pañal 30 minutos, una hora. Límpialo solamente con agüita en esa zona. Que ese agüita que le has limpiado, que se seque con el aire nada más. No con fricción. No la sobes, ¿no? Es una crema que tenga óxido de zinc y nistatina, un par de días. Si con eso no mejoró, acude a tu pediatra. Fiorella Rojas dice, ¿qué malos hábitos ocasionan las escaldaduras? No cambiar el pañal constantemente. Realmente eso, cuando tú no cambias el pañal y te olvidaste tu bebé y lo cambiaste en vez de, hizo deposición, ponte a las 3 de la tarde y tú a las 5 o 6 lo estabas cambiando, ya esa deposición con la orina ya tuvo contacto con la piel. Como te digo, la orina y las heces del ser humano tienen ciertas enzimas, las proteasas, lipasas, que tienen cierto ácido que en contacto con la piel de tu bebé va a producir esa irritación, ¿no? Entonces es el constante cambio del pañal. Melissa nos dice, ¿el cambio de pañal solo se le limpia con la toalla húmeda o es necesario secarle con una toallita? No, Melissa, buena pregunta. Como te digo, lo puedes dejar que se al aire libre, que se seque, y si vas a usar una toallita húmeda, sí puedes usar la toallita húmeda, ¿no? O también, si ya lo lavaste con agüita, ¿no?, quizás usaste, como no está escaldado tu bebé, como no está escaldado, un jabón neutro, la glicerina, un jabón suave, que no sea perfumado, ¿no?, puedes darle como palmaditas o secarlo, pero por compresión, nunca por fricción, esto no, fricción no.
con presión o pequeñas palmaditas para que se seque, o al aire libre. Es mucho, mucho mejor. Claro que un poquito más de tiempo, ¿no? Un poquito más de tiempo, ¿no? Demanda un poco más de tiempo nada más. Noelia nos dice, Noelia Pisconte dice, ¿usted cree que es bueno echarle todos los días talco o maicena en cada cambio del pañal? Muy buena pregunta, Noelia. Mira, el talco ya no se debe usar. El talco realmente. El talco tenía su razón de ser hace muchos años atrás, ¿no? Cuando no existían, o si existían eran muy caros, los pañales descartables. Cuando usaban pañales de tela. En ese caso sí. ¿Por qué? Porque la tela no absorbía la orina. ¿Qué cosa hacía que absorba la orina? El talco. Entonces las mamás te talqueaban bien y ahí te ponían tu pañal de tela para que el talco haga esa labor de absorción. Pero con los pañales que tenemos ahora, los high, que tienen una muy buena absorción en rapidez, en volumen, ¿para qué vas a usar talco? No necesitas usar talco, no necesitas usar maicena, no necesitas usar chuño, nada de esas cosas. Y además el talco, hay un peligro de este. El talco, los accidentes suceden en casa siempre. Imagínate que estás con tu pote de talco y este pote se te cae y le cae en la cara a tu bebé. Esas partículas tan finas, tu bebé las va a aspirar. Y al aspirarlas, va a producir una neumonía aspirativa, una neumonía química, una neumonitis química. Y tu bebé va a terminar hospitalizado, con antibióticos, es un drama y es muy peligroso. Por eso que el talco ya no debe usarse. Y segundo, la maicena tampoco debe usarse. ¿Por qué? Porque eso va, si va a predisponer la maicena, el chuño, a que crezcan estos hongos, que se llama Candida albicans. Le estás fomentando, le estás dando, es un caldo de cultivo para que crezca el hongo. Y otra razón, si tu bebé ya está con heridas en el potito y le pones maicena, le pones chuño, eso va a ser una reacción a cuerpo extraño. Va a formar lo que llamamos granulomas, que son como pequeños nódulos en el potito de tu bebé. Que también estos granulomas se pueden ver cuando usamos exceso de corticoide en esas zonas. Alessandra nos dice, ¿hay alguna relación entre la escaldadura y la erupción dental? En lo absoluto. La erupción dental no produce ni fiebre, como lo hablamos ya en su momento, ni diarrea. Eso es un mito. O sea, no tiene absolutamente nada que tu bebé los dientes le estén saliendo y que se escalde tu bebé. Son por otras razones las escaldaduras. Betsy Tinta nos dice, mi bebé tiene 4 meses y aparte de ponerse su potito rojo y una mancha blanca, también es signo de escaldadura. Bueno, siempre cuando tengamos un potito rojo que no mejora, también hay que descartar otras cosas, ojo, no solamente dermatitis del pañal, ¿no? Pueden haber dermatitis atópica, como lo que llamamos eczemas, histiocitosis, impétigos, ¿no? Hay una serie de infecciones, tanto virales como bacterianas, por estafilococo. Hay muchas entidades que pueden semejar o comienzan, ¿no? O pueden semejar más que todo una dermatitis del pañal, una escaldadura, y no llegan a hacer eso. Pero si es un poquito rojito, sí, eso es una dermatitis del pañal. Y si mejora con tus cremas, de hecho que es una dermatitis del pañal. Evelyn nos dice, ¿el Nistazinc es bueno para las escaldaduras? Sí, el Nistazinc, ¿no? Tiene dos componentes. Tiene óxido de zinc y tiene nistatina. El óxido de zinc es esta película que protege, hidrata, regenera la piel. Muy buena. Sí, se usa muy, muy frecuentemente. Hasta en quemaduras puedes usar también óxido de zinc, porque va a regenerar efectivamente la piel. Y la nistatina es el antimicótico. Yo te diría, usa o para prevenir solamente, no es necesario, pues, o sea, suficiente con tu óxido de zinc. Pero si no tienes nada a la mano, tranquilamente puedes usar el Nistazinc. No va a producir, como te digo, los efectos adversos que producen los corticoides, por si acaso, en esa zona. Mucho cuidado con los corticoides, mucho cuidado. Rubí nos dice, cada vez que cambio de pañal con pilita, ¿debo limpiarle? Sí, debes limpiar esa zona. Como te digo, porque la orina, si está en contacto con la piel y no lo limpiaste y se quedó en contacto con la piel de tu bebé, hay riesgo de que se escalde. Entonces, si límpialo, usa las toallitas húmedas Huggies o puedes usar también algodón con agüita, como tú gustes, las dos son muy confiables. Karina nos dice, Karina Sánchez, mi bebé tiene 8 meses y tiene salpullido en su colita. ¿Está relacionado con escaldadura? Bueno, el salpullido, que es la obstrucción de las glándulas sudoríparas, bueno, eso se produce, ¿no? Basta que tú lo bañes y desaparezca. Si se desaparece con el baño, eso es un salpullido. Pero si persiste, eso es una escaldadura. Entonces, ahí sí vas a requerir alguna crema, pomada, ungüento para las escaldaduras. ¿Ya? Yesenia Gutiérrez, dice, tengo una hija de 9 meses y medio y le ha salido granitos en sus partecitas y está rojo toda la zona íntima. ¿Qué puedo hacer?
Ya tu bebé Yesenia, tiene una escaldadura, pero ya tiene el honguito que estábamos hablando, que se llama Candida albicans. Esos puntitos rojos, violáceos, que se van extendiendo. Quizás tu bebito empezó con una escaldadura solamente perianal y se fue extendiendo a glúteo, se fue extendiendo a ingles, se fue a genitales, extendió hasta el abdomen, cosa que ya el pañal no cubre, ¿no? Entonces sí tenemos que usar cremas, como te digo, con óxido de zinc, pero que tengan nistatina. Pero si no mejora, sí tienes que acudir al pediatra, porque tenemos que de repente usar estas cremas que te hacía referencia, que tienen antimicótico, antibacteriano, corticoide, las dosis que te va diciendo tu médico, ¿no? Quizás hay que usar ya un antimicótico bioral, otras recomendaciones más. Pero mientras, puedes usar a una crema que tenga óxido de zinc y nistatina. Rosemary Vanessa nos dice: yo constantemente cambio el pañal a mi bebé, pero de pronto se escalda y le salen bolitas blancas. ¿A qué se debe? Tiene 6 meses. Perfecto, le cambias, Rosemary, el pañal constantemente, como debe ser, cada 2, cada 3 horas. Debe ser la piel de tu bebé muy sensible, para que si estás cambiando constantemente, o también es la otra, que estés usando un pañal no muy bueno, ¿no? Otra de las causas también de las dermatitis del pañal es cuando las mamás me hacen cambio de pañal. Cambio de las marcas o de la misma marca de un modelo a otro modelo. También es un motivo de escaldaduras en bebé. Si a tu bebé ya un pañal le cae muy bien a su piel, te recomendaría que no cambies ese pañal, ¿no? Sobre todo si es un buen pañal. Pero esas bolitas blancas habría que descartar que sea un granuloma, que sea quizás un honguito. Eso sí, esas cosas no se pueden ver por este medio. Eso tenemos que verlo directamente, palparlo. O sea, o que lo vea tu pediatra o que lo vea un dermatólogo pediatra. Pero por este tema no te podría aventurar a darme una respuesta que puede ser esto. Lo dermatológico siempre hay que verlo, siempre hay que verlo. Rosemary, Priscila Eustaquio nos dice: ¿es bueno echarle hipoglós en cada cambio de pañal? El hipoglós es una muy buena marca. El hipoglós no es una crema, es una pomada que tiene óxido de zinc, vitamina A, D, porque estas vitaminas, la A, la D, va a ser que también ayuda a la regeneración de la piel, ¿ya? Y si tú ves que la piel de tu bebé es muy, Priscila, es muy, muy sensible, esa piel tiende a escaldarse con frecuencia, le puedes echar con total seguridad, ¿no? En las zonas donde, en los glúteos, en esas zonas que ocluye el pañal, con cambio de pañal. No hay ningún problema, porque esta crema, que es a base de óxido de zinc, no tiene en lo absoluto nada de corticoide. No tiene corticoide. Glendis Lescano nos dice: mi bebé tiene su potito rojo. Su pediatra me recomendó Notil, pero no mejora nada. Ya van 2 semanas que puedo hacer. No, mira, estas cremas 3 en 1, como te digo, si las usamos, máximo 5 días, no más de 5 días, una vez al día, 2 veces al día. Estamos hablando de la zona del pañal, una zona ocluida, donde el corticoide que tiene esta crema se va a absorber con mucho más eficacia. Por lo tanto, al absorberse con más eficacia, va a pasar al torrente sanguíneo y va a producir no solamente problemas a nivel, como te digo, de granulomas, de coloración de la piel, atrofia de la piel, sino a nivel sistémico, pasa sangre y todos los efectos que vemos de los corticoides, ¿no? Como esta chiquita que te decía, que esta niñita que tuvo un síndrome de Cushing. Entonces, si no mejoró, yo estoy casi seguro que esa niñita ya requiere, ¿no? Tu bebita requiere ya no solamente un tratamiento a nivel de pomadas, cremas con antimicóticos, antibacterianos, ¿no? Sino un antimicótico vía oral, como el miconazol, la nistatina, que viene en gotitas o viene como una pasta de dientes, como un gel que se pone que los bebés se la desgluten. Entonces, inmediatamente, no dejes pasar ni siquiera hoy día y llévala a tu pediatra o a un dermatólogo pediatra. En todo caso, si tú ves que el pediatra ya no solucionó, ¿no? Un dermatólogo pediatra es el más indicado. Y cuando hay este tipo de cosas, también hay que hacer diagnósticos diferenciales. De repente estamos sospechando que es una escaldadura, una dermatitis del pañal, y no es, estamos frente a otra entidad completamente distinta. Entonces, 2 semanas me parece demasiado, demasiado. Tienes que ir ya a tu pediatra o un dermatólogo pediatra. Rosa Lescano nos dice: ¿qué tipo de cremas recomienda para escaldaduras leves? Como te digo, hay muchas que son cremas, otras que son pomadas, pero lo que más usamos son aquellas que tienen óxido de zinc, ¿no? Tienen dexpantenol, a veces la vaselina puede ayudar. Cualquiera de esas cremas, y hay muchas, muchas en el mercado. Gran variedad.
y escoge, o sea, si una crema le va bien a tu bebé, quédate con esa crema o con esa pomada. No cambies otra marca. Porque también, o sea, hay varias cremas que tienen, o pomadas que tienen óxido de zinc, pero varía mucho a veces en los excipientes, ¿no? Porque una marca con óxido de zinc le va muy bien al potito de tu bebé y cuando le cambias a otra marca, ¿no? El mismo óxido de zinc no le va bien, porque hay excipientes que una tiene que la otra no tiene. Entonces, si ya le fue bien, quédate con esa. Pero hay varias que tengan óxido de zinc o dexpantenol y hay una marca muy conocida que tiene las dos cosas, que tiene óxido de zinc y dexpantenol, las dos cosas. Ana Ríos nos dice, ¿con qué frecuencia puedo usar el Cuadriderm? Ya que cuando mi nena tiene signos de escaldaduras, le aplico y sí le ayuda. Ya está mal, Ana. No me apliques eso. El Cuadriderm es como el Notil. Hay más, esas son las cremas 3 en 1 que tienen corticoides. Tú no puedes estar aplicando. Imagínate que tu bebé, Ana, se escalda, no sé, pues a la semana 2, 3 veces. Y le estás aplicando 2, 3 veces por semana. Y al mes, ¿cuántas escaldaduras? Y al año, ¿cuántas escaldaduras? Y si en todas esas vas a aplicar este tipo de cremas, tu bebé va a terminar con problemas de efectos adversos por corticoides, sistémicos. El corticoide lo usamos, ya sea en general para corticoide vía oral, en crema, lo que tú quieras, pero eso es con prescripción médica. Los días, la dosis que tu pediatra te indica, los días, la cantidad de bebé que le vas a aplicar. Porque los corticoides son grandes desinflamantes, son muy buenos, nos desinflaman, nos ayudan. Pero si abusamos de estos, va a producir una serie de efectos adversos como descalcificación de los huesos, alteran el eje hormonal hipotalámico y te puedo dar una lista de 20 cosas más por corticoides. Entonces no me estés usando esta crema Cuadriderm para escaldaduras. No, usa cremas que tengan óxido de zinc, dexpantenol y a lo más óxido de zinc con nistatina, que son la asociación de estas dos, ¿no? Y si no mejora en 3 días, al pediatra. Y de repente él te puede indicar que sigas con esta crema que me has mencionado. Por la cantidad de días, ¿no? Que no son más de 5, y 1 o 2 veces al día. ¿Ya? Lo que no significa nada, por si acaso, es a veces yo recomiendo, perfecto, uso mi crema 3 en 1, tipo Notil, Cuadriderm, estas marcas, mañana, ¿no? Y en los siguientes cambios de pañal no significa que lo voy a dejar sin crema o sin pomada. Sí, o sea, le indicas estas cremas. Y en los siguientes cambios del pañal, tú ya estás dándole las cremas con óxido de zinc, en la siguiente, y en la noche otra vez la crema 3 en 1, después vuelta al cambio, óxido de zinc, nistatina, etc. ¿No? No significa que lo vas a dejar desprotegido entre la mañana y la noche. Pero estas cremas se usan de 1 o 2 veces por día y no más de 5 días. Esa es mi recomendación cuando uses cualquier crema a base de corticoide. Y siempre que el corticoide que escogemos son corticoides de baja potencia, porque las cremas con corticoides también se dividen en corticoides de baja potencia, de mediana potencia y de alta potencia. Lo de alta potencia, eso lo reservamos para los dermatólogos. Nosotros los pediatras realmente no usamos de alta potencia. Usamos de baja o de mediana. Pero siempre nuestra primera opción es de lo menor, la de baja, tipo hidrocortisona. ¿Ya? Tami Taboada nos dice, doctor, si el bebé se hace popó, solo, perdón, si el bebé se hace solo pipí, ¿cuánto tiempo puede estar con pañal? 2, 3 horas. 2, 3 horas. Más de 3 horas. Ya es recomendable el cambio de pañal. Por más, como te digo, que los pañales, la velocidad de absorción que tiene este núcleo celulosa los absorbe muy rápidamente la pila de tu bebé, ¿no? Pero, y en volumen, es mucha la cantidad que pueden absorber, pero la recomendación es cada 2, 3 horas. Cada 3 horas te digo, cámbiale, máximo 4, pero yo creo que con 3 horas es un tiempo muy prudente para que le estés cambiando también el pañal a tu bebé. Carlin Solange nos dice, mi bebé tiene 29 días, está pequeñito, ni siquiera un mes, y está empezando a escaldarse. Le puse hipogloss, pero sigue igual. ¿Qué otra crema puedo usar? No, un bebito tan pequeño, con escaldaduras, sí tienes que acudir a tu pediatra. No puede, no puede, no es como un niñito de repente más de 2 o 3 meses que cosas puedes manejarlo en casa. Porque de repente puede ser, hay otras cosas que pueden ser, pues una dermatitis atópica, que es una alergia de la piel. Las cremas que tú le puedes ir dando es esta base de óxido de zinc, ¿no? Que son, vienen pomadas y vienen en cremas. Pero si yo te diría, en 48 horas no mejoró tu bebé, sí acude a tu pediatra, ¿ya? Por favor. Zenaida nos dice, ¿qué diferencia hay entre usar los pañales de tela y lo desechable? Mira, la gran pregunta. Hasta ahora, la Academia Americana de Pediatría no se pronuncia. Les preguntan a ellos, ¿no? ¿Cuáles mejores, los de tela o los descartables? Y ellos dicen, a los que les vaya mejor a los papás. Personalmente, yo pienso que los descartables son superiores a los de tela. ¿Por qué?
porque los pañales los pañales de tela, ¿no? Tú dices, ya, pero me compro unos, no sé, pues unos 20 pañales, los lavo y ahí quedó la cosa y no voy a hacer más gasto. Y los pañales descartables tengo que hacer constantemente, voy a comprar estos en el mercado porque tu bebé pues tienes que cambiarle cada 3 horas, ¿no? Pero ojo, en temas de del agua que vas a gastar, la luz que vas a gastar, el jabón que vas a gastar y encima lo otro también es la contaminación ambiental, ¿no? Saca, equipara y el costo entre lo que se va a gastar en agua, en luz de la lavadora, la secadora, el jabón y el pañal descartable, por ahí en costo van por ahí lo mismo, ¿eh? No hay mucha diferencia. Segundo, que tienes que estar lavando constantemente, ¿no? Lo otro, tienes que usar, sí, en este caso talco. Y como te dije, el talco puede ser peligroso, pueden haber accidentes, pueden producir granulomas, pueden producir también neumonías aspirativas. Entonces, por eso que el talco ya no debe usarse en niños, pero en pañal de tela lo vas a tener que usar. Y la absorción que tiene un pañal descartable es muy superior. O sea, el pañal de tela quizás tenga que cambiarlo mucho más rápidamente que un pañal que te absorbe, ¿no?, por un poquito más de tiempo el volumen de la orina de tu bebé. Entonces, yo pienso que realmente los pañales descartables son muy superiores a los de tela. Pero siempre los papás tienen la última palabra. Eso siempre, en todo lo que se refiera a la crianza de sus bebés. Ustedes pueden pedir consejo a su pediatra, pero la decisión las toman ustedes solamente, no otra persona. Es una decisión de pareja. Ivette Muñoz nos dice, en caso de recién nacidos, ¿cuáles son los problemas de irritación más frecuentes que encontramos y cómo prevenirlos? Bueno, en recién nacidos, la primera causa sí son las escaldaduras de lejos, ¿no? De lejos las escaldaduras, dermatitis del pañal, rozadura del pañal, pañalitis, son sinónimos. No, no puedo pensar si el potito de tu bebé está rojo de arranque, que es una dermatitis atópica, una esteatosis. No puedo pensar en lo raro. En medicina siempre nos vamos de lo más frecuente a lo raro. Por eso que a veces las mamás, a veces los papás entran al Google y empiezan a ver cierta información y piensan que su bebé tiene ya lo más raro. No es así, no es así. Siempre es lo más frecuente. Y las irritaciones son por el pobre cambio de pañal. El pañal cuando lo cambian muy pocas veces al día. O cuando usan unos pañales de muy mala calidad que son prácticamente un plástico. Eso es lo que predispone más a un bebé a hacer escaldaduras. ¿Y cómo prevenirlos exactamente? Escoge un buen pañal, cámbialo cada 2-3 horas, usa una buena pomada anti-escaldaduras, no me uses talco, no me uses chuño, no me uses maicena, no es necesario. Lucía nos dice, mi bebé tiene 11 meses y está escaldadito. Y el doctor me recetó Bepantén, pero no mejora. ¿Qué otra crema me recomienda? El Bepantén es una crema muy buena, ¿no? Que es a base de dexpantenol. El dexpantenol es un humectante regenerador de piel, ¿no? Si no mejoró en 48 horas, sí tenemos que cambiar de repente a una crema con óxido de zinc, depende. Pero si ya el médico, después de 48, 72 horas de tú haber usado esta crema con dexpantenol que me estás comentando, no mejora y ves esos puntitos rojitos, violáceos que se están extendiendo por los glúteos, los genitales, eso ya es un hongo. Entonces el dexpantenol solamente no va a combatir al hongo. Y tenemos que usar cremas que tengan nistatina. Entonces, mientras que lo pueda ver su pediatra, puedes usar alguna crema que tenga óxido de zinc y nistatina. Otra recomendación, si ya está escaldadito, no le pongas el pañal ahí mismo, déjalo por lo menos unas 20, 30 minutos, una hora sin pañal. Usa agüita. Yo me acuerdo con mis hijas hace muchos años, cuando se escaldaban un poquito, ¿no?, ponía el potito al cañito y que le corre el agua y le limpie. Y las dejaba, como te digo, una hora sin pañal, que se sequen solamente con el aire. Y de ahí usamos sus cremas antiescaldaduras y bueno, poníamos el pañal. Esas son las recomendaciones. Noelia nos dice, ¿cuánto tiempo máximo puede estar el bebé escaldadito? Bueno, máximo con las cremas que hay, con las pomadas a base de, como te digo, óxido de zinc, dexpantenol, yo te diría 48 a 72 horas. No espere más. Por ahí vi algunas publicaciones que te decían, no, después de una semana llévalo al médico. No, una semana no vas a esperar. Espera 2, 3 días. De 2, 3 días no mejoró la escaldadura de tu bebé, anda, porque lo más posible es que ya se haya colonizado este honguito. Si tú esperas más, vas a llegar, como lo veo en el consultorio, ¿no?, con relativa frecuencia, cuando ya llegan muy complicados los niños. Llegan con hongo, llegan todo el potito, los genitales, hasta inclusive el área del abdomen rojos y los glúteos con heridas en carne viva. Ese niño está sufriendo, está sufriendo.
Entonces no esperes. Si en 3 días con tu crema anticaloduras no mejoró, acude a tu pediatra. Rosa Ramírez nos dice, ¿qué tratamientos caseros podrían ayudar al niño con escaldadura leve? Mira, caseros, ahí he revisado, como te digo, ahí me sale el chuño, la maicena. Hay ciertas cremas, hay ciertas soluciones con bicarbonato, soluciones buró que tú compras, pero eso yo te diría, manéjalo con tu médico. Pero sí hay alternativas. Bueno, la última pregunta. ¿Es correcto usar pañitos húmedos en un bebé escaldado? Preferencia, no, pero si estás en la calle, ¿qué vas a hacer? Si estás en la calle, no vas a agarrar tu pomo con tus bolitas de algodón y tu pomo de agua, tu litro de agua cargando por todos lados. Tienes que usar un pañito y te recomiendo los pañitos Huggies y eso te van a ayudar mucho, ¿sí? Bueno, mamis, ya nos estamos yendo. Estén atentas a la próxima transmisión, que normalmente son los terceros martes de cada mes. Voy a dejar unos tips que las pueden ayudar en la página web de Huggies. Chao. Thank you.